Saludos, estamos Honda de Legend of Zelda Breath of the Wild y nos han pedido que hagamos un vídeo sobre un cofre que pues no se puede desenterrar y está en el fondo del mar. Se ve que el imán no funciona con ese cofre. Así que bueno, vamos a cogerlo. Lo que necesitamos es una hoja Kolok, lo que estoy buscando ahora, porque necesitamos salir a navegar con una balsa para asegurarnos de que no sea un fallo, porque al estar en un bloque de hielo entonces no llegue el imán. Así que bueno, ahora vamos a buscar un poco de alguna hoja Kolok talando árboles, a ver si cae alguno. A ver, aquí no, tampoco. No. No. A ver este. Este sí. Mira, este sí que nos ha dado una hoja Kolok. Vamos a encargarnos de esos chuchos. Ahí. Bueno, así que con la hoja Kolok ya podemos navegar. Talamos este árbol y conseguimos la madera. Y ahora pues vamos a quitarnos el arma que sea más floja, en este caso esta espada real, y nos llevamos la hoja Kolok para navegar. Así que bueno, vamos a ir hasta la balsa. Ya hemos llegado, podéis ver que Link es muy rápido, así que bueno, vamos a cortar la cuerda esta y con la hoja Kolok vamos a navegar. Antes había puesto unos témpanos donde estaba el cofre, pero han desaparecido. No sé por qué. Pero bueno, vamos a volverlo a buscar. A poner unos cuantos témpanos para parar la balsa. Porque si no la paramos, pues se nos irá a la deriva y será más difícil buscarlo. A ver. Ahí hay uno. Vale. Vamos a poner un témpano más o menos. Como una especie de baliza. Bueno, ahí quizás nos quedamos cortos. Y desde aquí vamos a ver si podemos sacarlo. Desde los témpanos. Vale, está justo en el muelle, así que desde el muelle podemos intentar sacarlo. A ver, no podemos escalar esto. Ahora sí. Está ahí. A ver, este puedo sacarlo. Y contiene un ámbar. Vale. Ahora vamos a buscar por ahí. Este no creo que fuera el que nos decían en los comentarios. Más o menos por ahí vamos a buscar. A ver. Vamos a poner algún témpano más por ahí. El viento nos facilita la tarea. A ver más o menos dónde está. Está ahí. Así que bueno, para allá. Ese está molestando. Ya no molestará más. No llega el imán. Vamos a acercarnos más. Se ve el cofre como un poco cortado por la mitad. El imán funciona, pero no consigue sacarlo y se ve como que solo está a la mitad superior del cofre. ¿Eh?
Bueno, vamos a intentar hacerlo con la balsa, porque si está más cerca, quizás el imán tiene más fuerza. Así que vamos para allá. Ahora empieza a soplar el viento y tendremos que perseguir a la balsa. Para hacerlo, nos subiremos en esta roca y usaremos la furia de Revali. Vale, vamos para allá. Ahí hay unos bogoblins. Y ahí está. Aterrizamos. Y para el cofre. Primero salimos de aquí. Y ahora para el cofre. Así que a navegar. Vale, ya estamos más cerca y por alguna razón el cofre, bueno, los témpanos han desaparecido. Si te alejas, desaparecen, creo. O está por aquí. Vamos a aparcar el barco aquí un momento. Que no se lo lleve el viento. Y vamos a inspeccionar. A ver, está más o menos por las rocas estas. Aquí más o menos. Así que bueno, a volver a navegar. Que nos hemos pasado. Bueno, ahora falta poco. Falta muy poco. Está ahí el cofre. Así que a por él. Vamos a usarnos témpanos. Para evitar que la barca se nos vaya. Más o menos por aquí. Y vamos a mirar a ver dónde está. Está ahí. Y es que desde aquí llega. No entiendo qué pasa. Es que el imán se conecta, pero como que no puede salir. Yo tengo una teoría, que es que los programadores se pasaron un poco, quisieron poner el cofre justo en la superficie del lecho marino, pero algo pasó y se quedó encallado justo en la pared. Así que pase lo que pase, de ahí no se va a poder mover. Y la única manera de abrirlo sería bajar al fondo del mar. Lo cual, pues, no es muy factible. Hay un glitch para hacerlo, pero no podemos ni asegurarnos de que todo el suelo tenga colisión. No, es que no podemos quitarlo. No, es que vamos a comprobarlo todo lo posible. A ver. Es que hagamos lo que hagamos, no se puede quitar. Bueno, pues no sé. Vamos a seguir intentándolo. Thank you.
Bueno, si os sirve de consuelo, he visto algunos vídeos y lo único que hay en ese cofre es un ópalo, que tan solo vale 60 rupias. Y que por todo el esfuerzo que cuesta hacerlo, un ópalo no vale la pena, a menos que queráis tener el 100% de los cofres. Bueno, pues este es otro cofre sin respuesta, otro misterio. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas, silba.